nuevo Mercedes-Benz EQE SUV. Hasta 590 kilómetros de autonomía en un crossover eléctrico que promete el máximo confort. Hyundai presenta su nueva visión, donde la idea de movilidad del futuro se basa en el fuerte compromiso que asume la marca con la sociedad. Compromisos Cóndor es el programa de excelencia del taller Cóndor Automóviles de Asunción para mantener tu Mercedes-Benz como el primer día, brindándote un servicio 5 estrellas. En el marco de la presentación de la nueva visión de Hyundai, Automotor, su representante en Paraguay, presentó el totalmente nuevo Hyundai Kona eléctrico, un SUV de estilo único. El Mini 100% eléctrico es el emblemático Mini original hasta la médula, pero cargado para las carreteras del futuro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy nos recibe el showroom de Jetour Paraguay, aquí ubicado sobre la avenida Choferes del Chaco y José Asunción Flores, para la emisión de este programa. Y también te invitamos justamente a que conozcas la nueva sucursal de Jetour Paraguay en el Shopping Mariscal, en la planta baja del estacionamiento del bloque A, para que puedas agendar justamente una prueba de manejo y conocer justamente a profundidad estas tres SUV que presenta Jetour Paraguay justamente al mercado paraguayo. También mencionamos justamente para el programa de hoy, a nivel internacional, tenemos la presentación del Mercedes-Benz EQE SUV 2023. ¿Qué tal, amigos de Clase A? Un gusto compartir con todos ustedes y también con Eduardo esta edición, con mucha actividad a nivel local, con justamente Automotor para su marca Hyundai, en donde presentó en un evento muy importante la nueva visión de la marca coreana Hyundai. También estuvimos en la presentación del programa del grupo Cóndor, denominado Compromisos Cóndor. También en la presentación del Mini 100% eléctrico, el primer Mini 100% eléctrico ya está en Paraguay, de la mano del grupo Garden. Esta presentación se llevó a cabo en el nuevo showroom del grupo Garden en el Paseo de la Galería. Bueno, y arrancamos este primer bloque justamente con la presentación del Mercedes-Benz EQE SUV 2023. Se presenta justamente la SUV, o el todoterreno también 100% eléctrico de la marca de la estrella. Se presenta en varias versiones y también se suman dos versiones AMG. Bueno, justamente en cuanto a las versiones del EQE, se presentan varias versiones, como una de ellas el EQE 350 más de 292 caballos de fuerza, también el EQE 350 4MATIC con tracción total y 292 caballos de fuerza, y el EQE SUV 500 de contracción total también de 408 caballos de fuerza. Además, dos versiones AMG con potencias superiores. Mercedes-Benz EQE SUV. Hasta 590 kilómetros de autonomía en un crossover eléctrico que promete el máximo confort. El nuevo SUV de Mercedes llegará en 2023 con hasta 5 variantes diferentes, una autonomía de hasta 590 kilómetros y un tablero lleno de pantallas. Mercedes ha anunciado oficialmente el primer SUV eléctrico de la serie EQE, que compartirá catálogo con la berlina anunciada hace tan solo unos meses. El nuevo Mercedes-Benz EQE SUV, en concreto, llegará en 2023
y lo hará con tres variantes estándar que alcanzan los 590 kilómetros de autonomía y dos versiones deportivas AMG con motores de hasta 687 caballos de potencia. A nivel interno, el nuevo Mercedes-Benz EQE SUV es muy similar a la berlina EQE. De hecho, ambos vehículos cuentan con los mismos motores, partiendo de una versión con un único motor de tracción trasera que alcanza los 292 caballos de potencia y que cuenta, además, con 656 newton-metros de par motor, permitiendo una autonomía de hasta 590 kilómetros. El Mercedes-Benz EQE SUV también tiene otras dos versiones de doble motor. Por un lado, el 350 4MATIC, con una tracción total de 292 caballos de potencia, así como una batería capaz de alcanzar 558 kilómetros de autonomía. Por otro lado, el 500 4MATIC con 408 caballos de potencia y 858 newton-metros de par motor y una autonomía de 547 kilómetros. Estas tres variantes del Mercedes-Benz EQE se complementan con dos versiones AMG. La primera, denominada 43 4MATIC, que cuenta con un doble motor de 476 caballos de potencia, así como una batería de 488 kilómetros de autonomía. Y la segunda, la versión denominada 53 4MATIC Plus. Esta tiene un motor de tracción total, alcanzando los 687 caballos de potencia y además cuenta con 1000 newton-metros de par motor. Su autonomía, eso sí, es de 470 kilómetros. Estas variantes además cuentan con llantas de 21 o 22 pulgadas y un interior más deportivo frente a las variantes estándar. Hablemos de su diseño exterior. El EQE SUV sigue la línea marcada por los últimos lanzamientos eléctricos de la estrella. De hecho, sus parecidos con el EQS SUV son bastante evidentes. Los faros son full LED con tecnología Digital Like y son capaces de proyectar imágenes sobre el asfalto. Esta capacidad, desde luego, es opcional. En la parte trasera, las ópticas ocupan todo el ancho de la puerta del maletero con una sección central más fina. En la parte más baja, unos embellecedores suplen la ausencia del caño de escape. La parte lateral destaca por la presencia de unas llantas que van desde 19 hasta 22 pulgadas de diámetro. Y el coeficiente aerodinámico es de apenas 0,25. Las versiones AMG se distinguen del resto por detalles como un frontal con una parrilla específica, la presencia del emblema AMG, un faldón delantero específico con molduras cromadas, llantas de 21 o 22 pulgadas específicas, pasos de rueda en el color de la carrocería, un faldón trasero también específico, ópticas posteriores con un diseño helicoidal y un difusor con funciones aerodinámicas. Volviendo al apartado mecánico, el eje trasero del EQE SUV es direccional. De serie puede virar 4,5 grados, aunque existe la opción de llegar hasta los 10 grados. La suspensión neumática es otro extra a incorporar y puede acercar la carrocería al suelo hasta 25 milímetros. El sistema Dynamic Select permite elegir hasta 5 modos diferentes de manejo: Eco, Comfort, Sport, Off-Road en el caso de las versiones de tracción total y la última denominada Individual.